Y así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, en el día de hoy mi gente les estaré enseñando cómo personalizar su pantalla de bloqueo para cada vez que ustedes apaguen y enciendan su pantalla, pues tengan una foto diferente sin la necesidad de instalar ninguna aplicación de tercero. Esto simplemente lo tenemos disponible en nuestro dispositivo Samsung, o sea, no he revisado otro dispositivo que nos permita realizar esta función, pero en este caso sería solamente para los dispositivos Samsung. Así que si quieren saber cómo realizar todo esto para que su teléfono luzca aún mejor, pues continúen en el video. Y bien, Charlesita, entonces para nosotros realizar esto de poner diferentes wallpaper para que vayan cambiando automáticamente, ya sea con fotos de ustedes, wallpaper, videos o otras cosas que ustedes quieran poner ahí, pues en el día de hoy estaremos viendo cómo hacerla. Le voy a mostrar dos opciones de cómo se pueden hacer esto. Uno que es con el módulo de GoodBlock y otro que es directamente desde nuestra opción de pantalla de bloqueo. Entonces, vamos a hacerlo primero con las opciones de la pantalla de bloqueo. Vamos a dejar nuestra pantalla bloqueada. Le vamos a dar donde dice fondo de pantalla y estilo. Ya que, por ejemplo, va a haber algunos dispositivos que de esta manera no le va a funcionar, pero sí le va a funcionar la segunda manera. Entonces, vamos a mostrarle cómo se hace. Entonces, aquí para nosotros personalizar lo que es la pantalla de bloqueo, le vamos a dar acá donde dice pantalla de bloqueo. O sea, cambiar el fondo de pantalla. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a la galería, a este apartado. Aquí ustedes pueden escoger ya sea videos, vean lo que tenemos las opciones de video, foto de su cámara o cualquier foto que ustedes tengan por ahí. Entonces, en mi caso yo he descargado algunas imágenes para hacer el videito. Aquí ustedes van a seleccionar todas las fotos que ustedes quieran poner. Nos permite poner un máximo de 15 fotos o video. Vamos a dar en realizar. Como pueden observar, aquí lo tenemos. Si ustedes lo quieren mover donde ustedes quieran, ustedes lo van cambiando por acá. Miren, vaya, ahí simplemente ustedes le topan y van moviéndolo. Si lo quieren mover, poner uno adelante, que otro atrás, véanlo ahí. Ahí ustedes lo pueden organizar al gusto que ustedes quieran. Véanlo ahí. Una cosita es que, por ejemplo, con la opción del GoodBlock, no permite como ponerle efecto y otras cositas, que se ve como un chima bacano, pero no importa, le enseñamos las dos formas. Entonces, una vez que ustedes hayan modificado la foto donde ustedes la quieran poner, ahí le pueden poner también filtro. Mira, aquí nos da las opciones de ponerle algunos filtros, como pueden observar. Entonces, aquí ustedes siguen modificando donde ustedes quieran mover la imagen. En mi caso, digamos que ya yo lo tengo todo nítido, le doy en hecho. Y aquí ya se estarían aplicando esos cambios. Por ejemplo, si bloqueamos nuestro dispositivo, aquí tenemos un wallpaper, volvemos y bloqueamos. Acá vamos a tener otro wallpaper, véanlo ahí. Ahí cada vez que ustedes bloqueen y desbloqueen su dispositivo, pues le va a presentar lo que es un wallpaper diferente. Que de esta manera ustedes no se van a aburrir con tan solo un wallpaper, ya que se van a ir alternando siempre, como pueden observar. Ahí ustedes van cambiando, bloqueando, desbloqueando, y ahí todos sus wallpapers se van a ir bloqueando. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, modificar su wallpaper, agregar más nuevo, quitar algunos, simplemente nos vamos de nuevo acá, fondo de pantalla y estilo, le damos acá. Entonces, acá tenemos la opción de editarlo. Por ejemplo, si le damos aquí abajo, aquí podremos agregar como que más imágenes y así. Entonces, también aquí pueden quitar cualquier imagen que ustedes quieran, pueden volver y mover imágenes de esa, por ejemplo, aquí, pánquete, y ya simplemente le dan en hecho y ahí van a tener su actualización normal. Se me olvidó también mostrarle que podremos poner video. Por ejemplo, nos vamos por acá, vamos a darle aquí, vamos a agregar un video, vamos a poner este video para que ustedes vean. Y aquí se está agregando el video aquí. Un video de 15 segundos más o menos. Entonces le damos en hecho y ahí se aplicaron los cambios. Por ejemplo, bloqueamos la pantalla, desbloqueamos, aquí sale el wallpaper, bloqueamos y ahí luego le va a salir el video. Cuando toque el turno del video, pues le sale el video. Como el video quedó de último,
pues ahí van a seguir alternándose. Entonces, para el segundo método, simplemente nos vamos al Galaxy Store. Acá ustedes van a buscar la aplicación de Good Luck, la abren, aquí se van a ese apartado que dice Wonderland, entonces aquí en Wonderland le va a salir este apartado. Ustedes le van a dar donde dice Create your different lock screen effect, crear tu diferente pantalla de bloqueo con efecto. Le damos acá, entonces como pueden observar, aquí ustedes lo que van a crear es su propio wallpaper. Por ejemplo, le damos aquí de nuevo. Le damos aquí de nuevo acá y acá buscan la foto que ustedes quieran poner. Entonces le damos aquí en close y aquí podremos modificar los efectos. Por ejemplo, aquí podremos ponerle estos efectos que fue lo que le mencioné anteriormente, para cada vez que se bloquee y se desbloquee el dispositivo, pues entre con un efecto de eso. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de probarlo cómo se ve con ese efecto. Aquí apagamos la pantalla, aquí la encendemos y se vería así con ese efecto. Véanlo ahí, se ve muy chulo. Y de esta manera ustedes pueden ir agregando más fondos y así. Entonces aquí ustedes pueden poner la velocidad y todas esas cositas de configuración del efecto. Entonces, una vez ya ustedes hayan configurado su uso, le damos aquí en guardar. Si quieren le ponen un nombre y aquí le dan en guardar. Entonces aquí simplemente le dan donde dice Set as a wallpaper. Y ahí se estaría poniendo como wallpaper. Aquí la única diferencia es que este se pone como pantalla de bloqueo y pantalla de inicio. Se pone como ambos. Entonces aquí ustedes van a seguir agregando las demás imágenes que ustedes quieren que salga, que se vayan alternando. Por ejemplo, como ya le dije, hay algunos dispositivos que el primer método no lo tienen, pero sí con este sí lo pueden hacer. Entonces, una vez hecho, como pueden observar, se pone de pantalla de inicio y también de pantalla de bloqueo, como pueden observar. Ahí sale con ese efecto. Entonces, de esta manera, mi gente, ustedes pueden personalizar su pantalla de bloqueo, tanto de inicio como de bloqueo. Así que esto sería todo. Espero que el video le haya gustado, le haya servido de ayuda. Así que nos vemos en un próximo videito. Bye bye, mi gente.